Les me dicen que van a montar una base militar por allá en La Guajira. No vais a ser un ciclón que se la tumbe. Después no digan que no te avisamos. Que me van a montar una base militar en La Guajira. Eso es. Ahora sí digo que tienes que decir. Di que yo no te visito, que no te hago visitas, que no visito a la niña, que la tengo abandonada, que te dejé por otra, que me la paso más con huevo, que me la paso con correa, que no vivo sino pensando en Uribe. Dilo todo eso, a ver. Cuéntame, déjame hablar. Cuéntame aquellas noches en que no llegaste a la casa. Cuéntame todas esas cosas, o que yo no he llegado a la casa. Cuéntame a ver qué es lo que me ha dicho. Digo ante la sociedad, que déjame hablar. Ese micrófono, déjamelo quieto ahí. Ahora escuché que déjame hablar, como siempre. El otro día me dijeron, presidente, ¿usted habló algo con su señora antes de separarse? Le dijeron, ella habló 20 años seguidos. Ahora escuché que van a extraditar 14 jefes militares, por ahí es militares, paramilitares de los vecinos. Tanta gentecita pidiendo una visa americana, en cambio por ellos vienen hasta la casa y se lo llevan en mar. ¡Ay! ¡Y se lo llevan para el gobierno americano! ¡Ay, Dios! Los ¡ay, ay! ¡Va a agarrar uno para el gobierno! ¡Prefiero a huevo! ¡Prefiero a huevo! No, se ha aventado más de 13, definitivamente. Pero bueno, llegamos a esta parte importante.